Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bella Alma. Aquí tu amiga Nieves Martínez, como todos los lunes, un día más, este, trayéndote toda la información para eh, ver cómo está esta energía en estos momentos y qué es lo más adecuado. ¿Cómo están? ¿Cómo se están sintiendo? Bueno, en lo que se van conectando. Decirles que si aún no te has suscrito a este canal, es el momento en que lo hagas, dale un me gusta, me ayudas muchísimo a mí y a toda la comunidad y a todos los que están despertando para que realmente este video se difunda muchísimo más. Necesitamos tu apoyo, Bella Alma, necesitamos que le des me gusta a este video para que en el monitor de búsqueda de YouTube aparezca este video y toda la información que aquí compartimos en todas las entrevistas que voy compartiendo en el canal. Si no te has suscrito, es el momento de hacerlo. Dale a la campanita para que no te pierdas nada cada vez que empiezo una transmisión o una entrevista con los maravillosos invitados que siempre tenemos en estas grandes tertulias que hacemos. Te invito también a que te suscribas a mi canal de Facebook e Instagram, donde me encuentras como Nieves la Paz Interior y en Telegram y en GTR me encuentras como Nieves Paz Interior. Obviamente en esos canales comparto otra información. En Nieves Paz Interior en Telegram, que no está disponible en los medios oficiales, porque ya sabemos cómo actúa toda esta situación y hay cosas que no se pueden mencionar. Entonces, por ahí sí te comparto otro tipo de información. También te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde realmente tengo. Eh, muchísima información y hay más de 2.000 almas este, que participamos en ese hermoso grupo. Te invito a que te sumes y formes parte también de esta comunidad. Bien, bella alma, si estás en Madrid, no te puedes perder que en unos días llego para allá y que estaré en Madrid impartiendo un taller con cupo limitado el 30 de septiembre en sintonía con el ser, para sintonizar con la verdadera frecuencia del amor, para estar en alta frecuencia. Te invito, bella alma, a que me acompañes. ¿eh? El cupo es limitado. Ahí está el teléfono más 52-55-61-94-01-36. Reserva tu lugar ahora. Vamos a reconectar con el ser divino, que es tu verdadera esencia, eso es lo que eres. Eh, y vamos a reconectar con la voz del corazón, liberándose, eh, vamos a trabajar con la liberación de las heridas ancestrales, los pensamientos y programas limitantes que están impidiendo tu propio florecimiento para que vivas y e empieces a vivir en amor y bienestar. Vamos a hacer una integración de todos tus cuerpos, eh, físico, mental, emocional, etérico y espiritual, y vamos a anclar la energía del amor incondicional, liberando memorias ancestrales y... Eh, recibiendo la actualización energética en unión del corazón y reconexión con el ser. Si resuenas con esta información, te invito a que reserves tu lugar ahora. Toda la información está en la cajilla de descripción o en el número de teléfono que aparece en pantalla y que verdaderamente es súper relevante. Y Bella Alma, también te invito a que te sumes ¿eh? a la gira, ¿eh? A la gira que tendremos por América en 2024, Yauma y yo, Yauma ya lo conoces. Si no conocen sus videos, si no conocen el método de sanación avanzada este, y expansión con el ser, el curso que daremos y todo lo que es multidesfases, poder acceder a diferentes líneas de tiempo estando en sintonía con el ser, te invito a que. Eh, Reserves tu lugar, conozcas toda la información y te sumes en Cancún, Lima o Montevideo en febrero del 2024. Arranca esta gira. No te lo puedes perder, bella alma. Verdaderamente cambiará tu vida. ¿eh? Busca toda la información en la página metodorsame, así se escribe, punto .com, metodorsam, este donde está toda la información toda la información ¿eh? puedes acceder en la cajilla de descripción de este video. ahí está toda la información. ¿eh? con los teléfonos, a dónde comunicarte para verdaderamente cómo acceder a estos grandiosos cursos, formas, este de reservar, formas de, de estar presente. queremos verte, queremos conocerte, queremos sintonizar, queremos e ir un paso más allá con este curso de sanación avanzada y multidesfases. Somos seres interdimensionales bella alma y ahora se va a poner más de manifiesto. Bueno, este bienvenidos a todos los que se van sumando a este canal, a esta vivencia, a esta maravillosa experiencia y hoy tengo muchas cosas que contarles porque estamos en una semana pero súper poderosa, súper potente. El día 31 tenemos una luna llena y está moviendo las emociones a todo lo que da. Por eso hoy te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Muchos han sido los síntomas de estos días. Está súper poderosa la energía y verdaderamente hay mucha actividad en el aparato digestivo, en, en, en la cabeza, en los oídos. A nivel del centro cardíaco, algunas personas sienten como que tienen mucha aprensión, mucha ansiedad, porque se está conectando realmente y expandiendo el chakra corazón de forma importante. A nivel del aparato digestivo hay mucha inflamación. ¿eh? Es, es muy frecuente que muchas personas tengan muchísima inflamación mucho revoltijo porque también hay una reconfiguración y una recalibración importante en todo lo que tiene que ver el segundo chakra y eso tiene que ver con mucha energía femenina la energía crística ingresando en el planeta y esto lógicamente eh, puedes sentir que tus intestinos están revueltos que tu hígado de pronto tiene unas molestias eh, tremendas y esto es parte de lo que estamos viviendo. Estamos en un momento poderoso energéticamente donde eh, sentiremos por muchos momentos una gran invitación a eh, remirarse, es decir, volver a mirar con otros ojos diferentes todo hacia adentro. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Estoy haciendo lo que amo en mi vida? ¿Estoy con las parejas, eh, la pareja adecuada? Eh, ¿Estoy en mi relación satisfecha? ¿Estoy eh, sintiéndome feliz con lo que hago, con lo que doy, con lo que llevo? Eh, es un momento importante donde nos vamos a sentir con un gran deseo de entrar en profunda comunión con la voz de tu alma. Este es un proceso de darnos cuenta qué es lo que necesito eliminar de mi vida porque no me está permitiendo avanzar hacia adelante. Entonces, en estos momentos, con toda esta retrogradación que hay, es momento de revisar, ¿eh? de realmente darme cuenta qué es lo que necesita revisarse en mi vida, qué es lo que necesito restaurar en mi vida qué tanta atención y cuidado personal me estoy dando, qué tanto amor a mí mismo me estoy dando, porque a veces queriendo atender a los demás, como lo he dicho muchas veces, me estoy posponiendo y me estoy quedando atrás. Y a veces estoy eh, haciendo concesiones para que los demás a mi alrededor brillen o tengan luz propia. Y yo me estoy este, haciendo un lado. Y este es un momento a través de la comunicación interna con, con nuestra alma, con nuestro ser, que es vital para decir, bueno, esto sí eh, lo quiero para continuar en este viaje, y este momento, en este en momento, este tipo de personas o de situaciones ya no. ¿eh? Es un momento de tener una buena autogestión emocional, por eso voy a tocar el miércoles el tema del, de la inteligencia emocional en la clase de la Universidad del Despertar que te invito a sumarte, porque es un momento de gran servicio, pero el servicio comienza por uno mismo, el servicio significa servir, que tiene que ver el ver el ser divino. Y esta sintonía, cómo me comunico, cómo me honro, cómo me respeto, cómo me valoro, para realmente poder ver el ser del otro y ver al otro como uno conmigo, entrar en esta conciencia de unidad que vamos a entrar en el último cuatrimestre del año de forma importante, pero. Lógicamente, si yo no tengo una buena relación conmigo, difícilmente voy a tenerla con los demás. Si yo no me estoy honrando y respetando y valorando y siendo honesto e íntegro conmigo, realmente va a ser muy difícil. Entonces, el servicio, realmente, entrar en esta acción de ver al ser divino eh, del otro, no juzgar, no criticar, no devaluar y a la vez, obviamente, cuidarme y tratarme bien a mí mismo esto empieza por nosotros mismos por el cuidado de nuestro cuerpo por el cuidado de nuestros pensamientos por el cuidado de nuestras emociones de realmente qué es lo que a mí me agrada qué es lo que quién soy este qué es lo que realmente me nace del alma ser y hacer y qué es lo que realmente es una imposición de todos los que me rodean porque este momento en esta sintonía con el ser, entramos en la unión con la voz de tu alma y la gran expansión del corazón. Una, se va a mover una energía muy femenina, este, que ya lo hemos podido sentir desde, desde hace unos días, una energía muy femenina, muy amorosa, muy compasiva, y esto se va a expansionar así de forma contundente en esta semana. Eh, y con esta luna llena que tendremos, pues mucho más, porque esta, estas energías este, que están ingresando, que son muy piscianas, muy, muy de estar en, en los sueños, en lo onírico, en lo espiritual, en todo lo que tiene que ver la sintonización con tu ser, con tu alma, pues nos está preparando para este nuevo ciclo para verdaderamente escuchar tu voz interior para verdaderamente darte cuenta si estás atendiendo a tu cuerpo, si se está cuidando tu salud, si te estás amando lo suficiente, eh, qué tanto eh, autocuidado te procuras a ti, eh, qué tanto haces valer tu voz. ¿Qué tantos límites pones a las personas que te rodean? ¿Qué tanto en un momento dado entras en procesos de decir, ay, yo no puedo, ay, no, yo, yo no soy, yo no sé qué hacer en estas situaciones? Porque entonces, lógicamente, si tú no asumes tu voz, tu valentía, de eh, hacer valer eh, tu soberanía y tu sabiduría interior y estás queriendo que el mundo te resuelva, pues lógicamente eh, estás poniendo tu propio poder personal, tu ser divino, se lo estás entregando a otros. Y si tú no tomas cartas en el asunto, en tu propia vida, alguien más lo hará, bella alma. Es de eso puedes estar seguro. Entonces, es muy importante... Sintonizar con la voz de tu alma para que eso te lleve a cuál es mi misión, cuál es mi propósito, qué hago aquí, hacia dónde me quiero mover ¿Eh? y poder escanear de forma adecuada todos tus cuerpos, el físico, el mental, y el emocional y darte cuenta eh, qué hay que sanar todavía, qué hay que limpiar, qué hay que depurar, porque este es un proceso todavía eh, intensísimo para limpiar y depurar para que la unión y la afinación de tu instrumento traiga a ti la guía interior que necesitas, sobre todo para volverte más perceptivo, más sintonizado con el mundo sutil, con el mundo invisible, con la malla que se está desbaratando. Y este es un proceso donde, lógicamente, a mayor sutilidad te va a traer mayor enfoque, mayor discernimiento para separar la paja del trigo. Para darte cuenta qué es lo que está pasando del otro lado, de todo lo que se va a mover en, en este nuevo ciclo, porque lógicamente vienen grandes cambios ¿eh? y vienen grandes situaciones moviéndose también a nivel planetario, donde eh, en unos días les grabaré y les haré, o les haré una transmisión en todo lo que viene en, en septiembre, porque vienen muchos cambios, muchas situaciones sorpresivas y. Es muy importante que tu instrumento esté afinado, porque eso es lo que te va a dar eh, realmente el posicionamiento en el dial adecuado y la gestión de tus propias emociones es lo que va a dar lugar a que co-crees la mejor re realidad para ti y para los tuyos, porque en estos momentos eh, sí hay una energía muy, muy onírica. Pero está unida a, a, a Saturno, que te dice ya da la estructura a todo esto. Empieza realmente a bajar la voz del corazón, a ponerle voz, a realmente llevar a cabo tus proyectos desde la voz de tu alma guiándote y desde una nueva visión. ¿Por qué? Porque es un momento de interacción profunda con tu ser ¿eh? para que puedas materializar a la divinidad a través de ti, eh, realmente dando pasos firmes. Entonces, todo esto te va a llevar a revisar tus propios planes, tus propios proyectos, para que a partir de mediados de septiembre, después del, del equinoccio, realmente eh, empiece a abrirse tu panorama con una visión más clara. Pero, lógicamente, este momento es como de, de ir purgando todas las malas hierbas que hay en tu jardín. Es decir, tú mismo con todos tus cuerpos, vas a ver todos tus planes, tus proyectos, y en estos momentos de ir hacia adentro, de remirarse, de volver a mirar todo lo que traes, todos tus proyectos, todas tus situaciones, todos tus trabajos, tus relaciones, las personas, purgar que sí y que no, eliminar para iluminar. Y lógicamente aquí vamos a tener un empujón enorme, de a partir de, de mediados de septiembre, donde van, vamos a ser impulsados a partir de, del día 14, este realmente de forma muy poderosa a que te lances a lograr eh, tus sueños y que realmente aprendas a trascender, es decir, a de trascender para avanzar, ¿eh? Para ascender tengo que dejar atrás algo, no me puedo cargar todo el viejo equipaje y toda la vieja mochila de la vieja matrix para realmente entrar en este proceso evolutivo, tengo que dejar atrás, tengo que dejar ir y ocuparme de ser yo misma, de ser auténtica, de ser, de estar enamorada y amarme por encima de todo, porque como lo he dicho muchas veces, bellas almas este proceso es personal, ¿eh? no es eh, de, de que me voy este, a sumar al, al proceso de ascensión planetaria, porque la Tierra está haciendo su chamba, ¿eh? su trabajo, y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces es un momento, sí, de mucha ayuda porque se va a hacer una gran purga y una gran limpieza, y también lo vamos a ver en el colectivo. Puede haber situaciones. Eh, detenciones informaciones liberación de muchas cosas porque porque la verdad se tiene que mostrar entonces están liberando las verdades ¿eh? para que realmente puedas expresar la voz auténtica y lógicamente también a nivel del colectivo estamos en todo momento pidiendo verdad Estamos pidiendo que dejen de engañarnos, que dejen de coartarnos, y esta es la gran lucha que vamos a vivir en los medios también, porque están coaccionando para que los, eh, las eh, los, eh, informaciones digitales estén controladas, seccionadas. Esto lo estamos viendo en todos los países, los controles que van a tener por este medio. Entonces, lógicamente... La verdad es la que te hace libre. La verdadera libertad consiste justamente en que cada quien pueda expresar su verdad, de que estoy eh, realmente... poniendo sobre la mesa lo que yo siento y lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago. Y tiene que haber una coherencia. Y en lo que yo creo realmente es a lo que voy a dar vida. Y tengo que aprender a luchar por mis ideales, por lo que son mis creencias, vaya en contra de quien vaya. No puedo dejar que eh, las situaciones, eh, los gobiernos, los, este, ahora sí que los, eh, Comandos en todos los sentidos, eh, ejércitos, etcétera, me pongan el pie en el cuello, porque realmente estamos liberando las viejas programaciones y tenemos que aprender a trabajar y a sacar nuestra propia soberanía. Entonces, lógicamente, este es un momento donde sí te van a decir: conecta con la voz de tu alma y con eso que sueñas y con eso que anhelas y con eso que deseas, pero atrévete a dar pasos firmes y a defender esa voz que tienes y a realmente plantarte en tu eh, libertad personal porque la maestría ya está dentro de ti, porque ahora es el momento justamente de que esa maestría y ese conocimiento que te ha dado vivir todo este proceso realmente se vaya acoplando de manera perfecta para que hagas valer tu propia soberanía tu propia sabiduría interior, que está dentro de ti, las respuestas están dentro de ti. Entonces, estamos integrando absolutamente todo lo que son muchas líneas de tiempo, todo lo que son muchas lecciones aprendidas, muchas situaciones vividas para eh, elevar nuestro gradiente energético y poder ser la encarnación más consciente que nos permita vivir. En la verdad y dejar atrás la vieja ilusión, la vieja maya que se está desmoronando, el viejo planeta, que muchos cambios vienen, que muchas cosas se van cimbrando, pero que tenemos que mantenernos en nuestro viaje eh, yendo hacia adelante, sabiendo cuál va a ser tu posición según tu libre albedrío, porque obviamente habrá gente que se aferre otra vez al papel de los miedos. Y porque los, eh, lo que viene en ese intento de patadas de ahogado que están dando ciertas élites, pues lógicamente van a tratar de buscar los elementos débiles de todo este juego y de toda esta situación. Entonces, pues intentarán bozales, intentarán este, este, tapar bocas, intentarán decirte qué no puedes hacer. Y lógicamente eso volverá a querer tapar eh, tu expresión femenina, creadora, creativa, la parte más armónica, que es justamente sacar toda tu creatividad, toda tu parte creadora, y esto tiene que ver con toda la recalibración que estamos viviendo a nivel de, de, del digestivo en este segundo chakra, segundo y tercer chakra para que te atrevas a tener la firmeza y la contundencia de expresarte libremente y además buscar nuevas formas de pensamiento que quizás hasta ahora no se te habían ocurrido y ahora este, podrán surgir. Por lo tanto, también con toda esta situación, este nuevo ciclo trae también eh, no solo... Eh, situaciones donde escucharán por ahí retrogradación y retrogradación sí pero también trae energía muy positiva y cambios muy afortunados que realmente significa que eh, toda esta limpieza toda esta curación eh, trae a las personas una energía más amorosa más compasiva más sensible eh, porque estamos estamos en estos momentos y estaremos profundamente recibiendo una enorme afluencia de energías crísticas de energías muy femeninas donde abrazaremos muchísimo toda la energía masculina eh, que nos ha tenido dominada que nos ha tenido controlada que tiene que ver con el deber ser deber hacer con lo que está bien y está mal para empezar a dar nuevas formas pensamiento a nuevos enfoques y todo lo que no sea amor y todo lo que no sea compasión, esta compasión que tiene que ver con esta pasión por comprenderme a mí misma y por comprender al otro, por empezar a empatizar realmente en que puedo no estar de acuerdo con el otro, pero entiendo que como somos uno, le tengo que respetar en su propio proceso y soy uno con él. Entonces va a haber una... Este, está habiendo una gran eh, descarga de códigos de luz eh, que actualizan, que recodifican tu ADN de forma potentísima, eh, donde vas a sentir un gran llamado del amor, una gran expansión del corazón, donde por momentos tengas que respirar y sentir que toda tu caja y todas tu, tus alas como que se están abriendo y tu. Chakra corazón va a tener una profunda eh, sanación, una profunda armonización, eh, donde vas a sentir eh, la, la integración de cuerpo, mente y espíritu, empezando a entrar en una nueva sintonía. Entonces es importantísimo que te des permiso para abrirte a todo lo que aparezca en este nuevo viaje. Porque pueden aparecer personas del pasado, pueden aparecer relaciones, pueden aparecer este, nuevos socios de camino, nuevos vínculos, eh, maravilloso. Y ábrete simplemente eh, sin juicio, sin opinión y sin miedo, sobre todo, sin el programa temor, ¿eh? sin, los, eh, sin todos los miedos. Ah, ay no, pero es que eso ya lo probé y no me funcionó. Ay no, pero es que una vez ya intenté esta relación y no me funcionó. No eres el mismo de ayer, bella alma. Toma esto muy en cuenta. No soy ni siquiera la misma que se acostó anoche. Hoy soy una persona nueva y completamente diferente. Entonces Suelta las resistencias y date cuenta donde tú mismo te conviertes en el autosaboteador de tu propia vida y de tu propia existencia, tratando de, de, de meter los viejos programas de lo que no te funcionó antes en este nuevo ciclo, porque este es un momento de aprender a fluir con tus aguas internas. Cuando hablamos de fluir, representa hablar tu verdad, ser coherente. Eh, entre lo que piensas, sientes, dices y haces, atreverte a expresar eh, tus emociones abiertamente, porque fluir en este universo es fluir con la verdad del uno, eh, con la verdad que habita en tu interno, de tu ser divino en acción. Y esto, cuando sigues esa voz del corazón, cuando sigues esa voz realmente de tu ser divino, se convierte... En, en el mejor compañero, en el mejor aliado, porque definitivamente sentir a Dios adentro, a través y alrededor de ti, es, un, es el gran baile de la existencia y la expansión de la conciencia, donde empiezas a ver absolutamente esta visión eh, expansiva, consciente, como si fueras un dron, ¿eh? realmente esta visión drónica te permite justamente eh, ver el bosque completo y esto te trae eh, sanación, eh, ver el baile completo, ver y restablecer si te estás moviendo y estás viendo desde una visión alterada o realmente estás tomando en cuenta que cada cosa que está llegando a ti a través de todos los sentidos se esté integrando y armonizando nuevamente en una manera distinta para llevarte a más de lo que necesitas. Porque el universo trabaja para ti, el universo confabula a tu favor, nunca en tu contra. El único que confabula generalmente en tu contra eres tú, autosaboteándote. Por lo tanto, siente cómo está tu corazón, siente la pasión. Siente y recuerda en cada emoción eh, si trae paz, si trae esta información, equilibrio, si trae conocimiento, si trae alegría, si trae dicha, si trae calma, porque toda esta vorágine que va a estar moviéndose eh, te permitirá darte cuenta desde tu centro si la paz que sientes y la esencia divina está colmándote de infinita sabiduría. Porque si trae paz, no importa lo que esté sucediendo fuera, no serás una rama más que va arrastrada por ese río a todo lo que da. Al contrario, permanecerás en tu centro, permanecerás sintiendo tu corazón con la fuerte certeza y creencia de que todo... Es posible que de esa manera, con esa certeza, de que el milagro seguirá el milagro y de que te volverás imparable, bella alma. Te volverás imparable y notarás que adentro, a través y alrededor de ti, los caminos se abren. Porque realmente viene un mes súper intenso y la luz de tu conciencia estará prendida. Entonces empezarás a llevar la luz a la oscuridad y a toda la ignorancia que hay alrededor, porque al fin y al cabo la ignorancia tiene que ver con la inconsciencia y la inconsciencia no es más que falta de conocimiento de lo que está sucediendo. Y hay muchas almas en estos momentos que no están sabiendo qué está pasando y que lo están disfrazando de, de diferentes maneras. Entonces, el ser se está conectando, se está ensamblando en todos los niveles y te está pidiendo que accedas a tu propia sabiduría y a tu propia soberanía. Porque todas estas nuevas frecuencias y energías crísticas están generando una gran activación ¿eh? que se vendrá experimentando cada vez más fuerte en los próximos meses. ¿eh? Tendremos una potente recalibración a nivel celular, a nivel biomolecular, a nivel del ADN y... Empieza a haber una gran recuperación de la memoria dormida, de eh, cosas que sabías o cosas que has eh, que, que tuviste la, la soberanía y la sabiduría en otras vidas, actividades, eh, eh, visiones. Vas a conectar eh, y restaurar el conocimiento y la sabiduría del ser primigenio, del ser que te habita. Y esto va a depender muchísimo de tu propia autoaceptación, ¿eh? de la aceptación de tu parte sin resistencia para que realmente los nuevos códigos de luz ¿eh? puedan dar luz a tu luz y sacar todo el brillo interior que hay porque necesita desbloquear todo lo que no está sanado y liberar para que toda esta luz empiece a brillar, dar a luz a tu propia luz. Estas energías entrantes para lo que viene, que no pienso este, sa saturarlos, realmente en estos portales del 9-9, en portales de, de, de septiembre, te van a impulsar, ¿eh? te van a dar como un salto cuántico ¿eh? realmente al siguiente nivel evolutivo. ¿eh? Con lo cual, Bella Alma, es la... Ahora sí que te están este, lanzando ¿eh? a, a la multidimensión, pero con la comprensión y de la sagrada esencia eh, divina que ya es en ti. Entonces es un momento súper relevante para que verdaderamente mires hacia adentro, mires el ser divino, Veas tu propia historia, te priorices y entres en sintonía con esta frecuencia divina. Obviamente, elimina para iluminar, elimina todo lo que ya no esté resonando en esta alta frecuencia y toma conciencia de lo que necesita ser restaurado, modificado, revisado y puesto en orden. Pero por encima de todo, ámate a ti mismo, bella alma. Porque este es el momento de estar enamorada, enamorado de ti, ¿eh? en dar, dar, en amor a uno mismo todo, como es adentro, es afuera. Y verás proyectado de una forma impresionante en tu vida lo que esté en tu interior. Entonces, recuérdalo bien, bella alma. Donde pones tu energía, atención e intención, crece y acontece. Este es el momento de poner una atención en ti y en el amor por ti mismo. Entonces, sé tu propia prioridad. Pues bien, bella alma, esto es lo que tengo para esta semana súper importante: que va a estar la energía a tope, no se asusten. Si las comunicaciones fallan, algo puede pasar. Todo, todo es probable, posible y viable. Abraza la incertidumbre y ama todo tal cual. ¿Eh? Disfruta el momento y tómalo con la mejor energía, la mejor energía y esa sonrisa que te lleve a estar en alta frecuencia. Este es el momento de reírte de todo y de reírte de cualquier circunstancia, porque recuerda, las viejas mallas están cayendo y los viejos esquemas y sistemas también. Pues bien, Bella Alma, si estás en Madrid una vez más, te invito a que eh, sintonices con el ser el 30 de septiembre. Aquí está el teléfono en la cajilla de descripción. Y te invito a la gira por América que tendremos Yauma y yo, eh, Cancún, Lima y Montevideo. Arrancamos en febrero, en el 2024. Sanación avanzada y multiesfases este, en sintonía con el ser, realmente a todo lo que da. Maravillosos cursos, no se lo pueden perder, bellas almas. ¿Eh? Todo lo que vamos a trabajar en la integración de la sanación cuántica también, maravilloso para que realmente despiertes la conciencia y estés en la sintonía adecuada que estamos viviendo en estos momentos. Un abrazo, Bella Alma. Hazme saber qué te pareció este video, cuáles son tus síntomas, cómo te estás sintiendo y si te ayudó, comparte con más personas que se puedan beneficiar de esta información, Bella Alma. Nada más te, nos amo. Bendiciones infinitas.